Bien, señores, muy buenos días. Estamos en la mañana de hoy acá en Cestur y vamos a dialogar en la mañana de hoy con la hermana de la persona que fue apuñalada en la noche de ayer, que muchos dicen que es mentira. En la mañana de ayer. En la mañana de ayer. Acá está su hermana, Neuralisa. Neuralisa, Neuralisa. Sí, Neuralisa, buenos días. Buenos días. ¿Qué nos puede decir en la mañana de hoy? Tu hermana se encuentra herida. Está interna en una clínica, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Qué usted le puede decir a la población? Mira, que estoy aquí para que se cumpla la ley. Porque sí, como ella lo hizo, no pensó si la mataba o no la mataba. Son muchos que dicen que es mentira, ¿eh? Eso no es mentira, eso es real. Por más mentira que se vea, que no se ve sangre, obviamente si te cortan con algo de acero, nunca va a salir sangre. Sí. Entonces, ya bien, ya vine a buscar. Estoy aquí a seguir el procedimiento. ¿Dónde se encuentra ella en este momento? En la Punta Cana. En la clínica Punta Cana. ¿Qué van a proceder ustedes? Hasta el final del proceso, lo que manda la ley, que ella pague lo que hizo. ¿Está detenida? Sí. ¿Dónde se encuentra? Aquí en Política. ¿La van a soltar o la...? Vamos para Higüey ahora. ¿Van para Higüey? Ok, ¿su nombre? Neuralisa. Neuralisa, ¿qué llamado usted le hace a las autoridades en este momento? Que ejerzan su poder, que se cumpla la ley. ¿Ustedes son, cuántos son ustedes? Nosotros somos 5 hermanos. 5 hermanos. Pero aquí habemos 2 ahora mismo, que hay una fuera del país. Sí. ¿Viven todos aquí en Bávaro? No, 3 solamente. 3 aquí. Ok, ¿dónde viven? En el Cortecito. El Cortecito. Bien, muchísimas gracias. De nada. Buenos días, estamos bien, la otra parte. La otra campaña.